¿Se acuerdan de Estraval? Pues luego de que los siete imputados por el descalabro de esta comercializadora de libranzas quedaran en libertad por errores del juez de garantías, las víctimas están pidiendo celeridad en el proceso. En un plazo máximo de 2 meses, los 4.000 afectados tendrán que votar si aceptan un plan de pagos de la empresa involucrada o continúan con el proceso de judicialización de los dueños de Estraval. El escándalo de libranzas que se destapó el año pasado y que podría ser más grande que Interbolsa tiene preocupadas a las víctimas por la puesta en libertad de los involucrados. Ya se volvió a radicar la solicitud de medidas de aseguramiento. Ya obviamente corregido la falla que hubo en el debido proceso y seguramente les capturarán. Espero no se vuelen. En el país se calculan más de 4.000 víctimas. Esta compañía compraba esa cartera y después se la revendía a personas individuales. Pero resultó que en el camino esta gente decidió empezar a duplicar los pagarés. Entonces un pagaré se lo vendían a dos o tres personas. Empezaron a sacar el dinero del país a través del Banco de la República y la estafa está llegando en este momento a 600.000 millones de pesos. Ahora se enfrentan a una difícil decisión. Hay una ley que creó la posibilidad de que el victimario le ofrezca a sus víctimas que les va a pagar. Y entonces eso se llama plan de desmonte. ¿Qué necesitaban ellos para aprobar el plan de desmonte? El 75% del voto de las víctimas. ¿Para ello qué necesitan? Gente que les ayude a convencer a las víctimas de que eso es lo correcto. Entonces han nutrido el plan de desmonte con bienes sobrevalorados, bienes ficticios, bienes que no existen, para poder engañar a las víctimas y decirles que con eso le van a pagar. En Medellín hay más de 1.000 víctimas de la estafa de Estraval. De aprobarse la ley de desmonte, las cabezas de esta empresa se librarían de las responsabilidades penales al pagar por las inversiones realizadas.